Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. ¿Qué tal su día? Good evening, teacher. Good evening. Was a good day? ¿Estuvo bien el día? It's been really hot. Ha estado bastante caliente. Yes. Lot. Sí. Gracias a Dios, sí fue bien. Qué bueno, me Con alegra mucho mucho. calor. Es que ha hecho un calor bárbaro. Y hasta ahorita sigue siendo calor. Pero siento que estoy Sí. en un sauna. Pues ya casi vamos a continuar. It's okay, Mireya, don't worry. Ya casi continuamos, ¿verdad? Pues, falta poquito, ya nos faltan con hoy, nos estarían faltando solamente, pues, ¿qué? 5 días, casi que una semana, ¿verdad? Miércoles. Oh, no, estoy mintiendo. Mañana es miércoles, el jueves, lunes y martes, 4 días, nada más, ¿verdad? Es lo único que nos estaría haciendo falta para terminar el módulo 1. Y ya van a entrar al número 2. Casi, casi. Muy bien. Vamos a dar inicio con los que estamos. No sé si antes de que comencemos hay alguna duda, pregunta, comentario, alguna inquietud que ustedes tengan. No. Bueno, pues comencemos. Entonces, el día de ayer, where do we stop? We stopped in here, right? El día de ayer nos paramos acá. ¿Estoy en lo correcto? Es. Yes. Yes. Awesome. So, these are going to be the spelling rules or the ing spellings, right? This is going to help you not only in the present continuous, that is what we are going to be studying, but also in the ing form verbs when you study gerunds. ¿Verdad? No solamente les va a servir lo que es la regla con respecto al presente continuo, que es lo que estamos estudiando, sino que también en este caso, pues, a lo que es los verbos cuando ya lo vean en forma de gerundio, que es el ING también. So let's get started. We are going to go ahead and start from the scratch. So we have the general rule. In the general rule, it says that we just only add the ING form at the end of the verb, right? So every verb that you are gonna have in present continuous, you are going to be adding the ING form. Like in eat, it's gonna be eating. Go is going to be going, and read is going to be reading. So that one, it will be like the general rule, right? The basic one. Then we have the second one that it says that the birds ending in consonant plus E, what is gonna happen? On those birds, you are going to erase or delete, right? If you are typing the letter E or the vowel E, and you are gonna add ing instead of it. Like in the verb dance, write and write. So these ones we have dancing, reading, and writing. Then we got the third one that is going to be this one that says that we have a special form of the verbs, which is going to be consonant plus a vowel plus the consonant, like the birds cut, run, and stop. What happened on these ones? This is what is happened. You are going to double the vowel, I'm sorry, the consonant at the end, and you're gonna add ing form, right? So veamos en este caso las primeras tres ahora al español. En el caso de la regla en general, ¿verdad? Es lo que vemos. Nosotros vamos a agregar a todos los verbos en presente continuo o present progressive, ¿verdad? Que también es el mismo nombre. Ustedes le van a agregar ing. Eso es como una regla en general para tener lo que es el presente continuo. Oh my God, the dogs. Then
Y después de eso tenemos otra regla, que en este caso es los verbos terminados en consonante más una E. Si usted tiene un verbo que termina en una consonante y en la vocal E, usted lo que va a hacer es borrar la E o quitar la E y agregar forma ING, como en los verbos bailar, montar o escribir, ¿verdad? Que si usted se fija, terminan pues en, tienen una consonante y luego tienen la vocal E. Entonces quitamos la E y agregamos ING. Luego tenemos una forma en especial, que en este caso es consonante, vocal, consonante. Esta es la abreviación, ¿verdad? Lo que ustedes ven acá. En C, C plus V plus C. Esa sería como la abreviación de ellos y así se conocen, ¿verdad? Los verbos consonante, vocal, consonante o C, V plus C. Entonces, en este caso, estos verbos, lo que usted hace es que les agrega la, bueno, no les agrega, sino que les dobla la consonante, ¿verdad? Eso quiere decir que la misma consonante que tienen al final, usted la va a duplicar, va a poner una más y luego va a agregar la forma ING. Eso serían con las primeras tres. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a las primeras tres. Solo que comentar que cuando hacía la prueba del ING, como no sabía esta regla, entonces me costó hacerlo porque le ponía solamente le agregaba el ING y no sabía que tenía que duplicarle la consonante. Solamente comentar eso. Ah, ok, comprendo. ¿Eso era en el examen final o es en la sesión número 4? ¿O es al examen final, Martita? No recuerdo muy bien, creo que era el examen final. ¿O era el examen final? Yo no recuerdo muy bien, a veces sí me acuerdo de cada uno de los, pues en este caso de los ejercicios, pero de ese en específico no me lo acuerdo, no lo recuerdo, ¿verdad? Ese que usted me menciona, si habría alguno que tenga un verbo, pero si debería de ser alguno, es el del examen final o la sesión 5, porque es en la sesión 5 donde se ven otros verbos diferentes al verbo web. Entonces, si lo encuentra, ahí lo vamos a compartir, ¿verdad? Para que pues, los demás lo puedan ver. Vamos a ver la siguiente. Sí, solo recuerdo. Dígame, continúe, por favor. Sí, es que solo recuerdo que era un audio y tenía que escuchar el audio y escribir y poner la respuesta. Sí. Era algo de shopping, algo así, shopping. Ir de compras. Ah, pero no es el audio de lo que Mari está haciendo. Creo que es Mari. Sí, es el audio de Mari. Ajá. Sí, ya lo recordé. Sí, son los audios, sí. En los audios tiene varias cosas que Mari está haciendo y solo se escuchan. ¿A qué le dice segundo sonido, tercer sonido, cuarto sonido? Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, ese está en A5, pero no recuerdo en qué ejercicio, la verdad. Bueno, pero ya lo vamos a buscar. Si usted lo encuentra, me avisa para poderlo ver y así vemos algunos ejemplos de igual manera. Está bien. Gracias. Veamos, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tenga? ¿Hay alguna duda, comentario? Ok. ¿Alguien me dice? Cuatro y la 8, es el 5.13, ya los vemos entonces. Vamos a ver, en el caso alguien está escribiendo el chat, ya vamos a ver lo que es el 5.13, que es el de los audios, el que Martita nos mencionaba. I'm gonna just finish with this and then I'm gonna move to the virtual platform. Voy a terminar acá para que terminemos esta idea y luego nos vamos a mover a la plataforma virtual para ver ese ejercicio en específico. Gracias, teacher. You're welcome.
Let's see, en este caso tenemos las siguientes, ¿verdad? Last syllable, not stress. What is the stress? The stress is like the accent that we have in the Spanish whenever we are putting, right? The tilde, right? Or in this case, the accent in the words that we have, esdrújulas, agudas, etc. Here in English, we don't have that. We just only have a stress. This one, I will recommend it to you that you take it as a regular verb going in the general rule, right? Because this one, whenever you are going to be in advancing, you are going to get a better comprehension on the stress of the words, right? So this one, the verbs like happen, open, and visit, in this case, take it as the ones in the general rule. You are just going to add at the end ing form if you want to have them into present progressive, right, or present continuous. Then we go up with the verbs ending in W, that it will be this one, the yellow one, in W, X, or Y. These ones are pretty important. Why? Because on these ones, you are just going to add ing. So you're going to tell me, so teacher, they are going to into the rule that we have that it says general rule, all of the verbs at ing. Yes, but what happened is that some of the verbs, they got an special form like in this one, consonant plus vowel plus consonant, like the verb fix. So this one is, if you apply the rule in the next one, it is consonant plus vowel plus consonant. So someone can say, I need to double the X. No, whenever a verb is ending a X, in the X, you are just going to add ing form. ¿Qué es lo que estábamos comentando en lo anterior? Esto es lo que sucede. Las palabras en estrés, ¿verdad? Lo que les comentaba, el estrés es como el acento o como la tildación de nosotros. Cuando nosotros tildamos una palabra, nosotros tenemos palabras agudas, esdrújulas, etc. Y nosotros sabemos que donde está tildada es donde hay una mayor fuerza de voz. Lo mismo pasa en inglés, sin embargo, nosotros no tenemos una tildación, sino que se llama estrés. Es a donde va la mayor fuerza de voz aplicada a una palabra. Con respecto, en este caso, con respecto en el caso de los verbos happen, open, and visit, que es donde tienen la mayor fuerza de voz, ellos tres, en lo que es en la primera sílaba, acá mi recomendación es que ustedes puedan solamente tomar el verbo aplicado a la forma general, ¿verdad? Que el verbo se le va a agregar ing, para que ustedes pues no tengan ningún inconveniente en el caso de lo que es estos verbos. Al preguntarse, bueno, ¿y a dónde va la mayor fuerza de voz? ¿O a dónde está? ¿O a dónde lo vamos a ir viendo? Etcétera, etcétera. No, solo aplíquenle en el caso, recuerden, open, visit. Recuerden ustedes que se le va a agregar nada más la forma ing. Entonces, para que ustedes lo mantengan presente. Y alguien me va a decir, mire, teacher, que es una sílaba. La sílaba, como una definición, es la unidad mínima de sonido. Así se llama. Entonces, cada sonido es una sílaba. Cuando usted está deletreando, por ejemplo, en inglés, ese sonido es una sílaba. Si usted escucha happen, happen, entonces todo eso del H-A-P es un solo sonido. Esa es una sílaba. Y pen es otro sonido. Entonces, esta palabra contiene dos sílabas. Es de esa manera que se cuentan, ¿verdad? Los sonidos. Usted puede ir haciendo como un tap para poder escuchar los sonidos si usted tiene necesidad de hacerlo, ¿verdad? Eso sería. Luego tenemos los verbos que terminan en W, X o Y. Y alguien me podría decir, mire, teacher, ¿y cuál es la especialidad de estos verbos terminados en W, X y Y? Bien, lo que sucede acá es que algunos verbos, como por ejemplo el verbo fit, este verbo fit, si ustedes se fijan, tiene la cualidad que es parecido a esto. Es una consonante, vocal consonante. Y alguien me va a decir, entonces, como termina así, yo debo de agregarle la otra X y luego ing. No, eso es una excepción. Cada verbo que termine con una W, una X o una Y, usted lo que va a hacer es agregar ing form. ¿Qué es lo que sucede en el verbo studying? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Usted le va a quitar la Y en el verbo estudiar?
study? ¿Se la quitaríamos o no se la quitaríamos? La Y. Sí, teacher, creo que sí. Ok, alguien me dice que sí, Marquita nos comenta que sí. Fíjense que sí, hay en una regla que es en el presente simple que usted borra la Y, pero acá no. En el ING form, usted lo que va a hacer es dejar la misma Y y después ING, ¿verdad? Eso sería ING. Entonces ahí tenemos lo que es estas dos reglas. Preguntas, comentarios, dudas acerca de estas dos que acabamos de ver. No, estamos bien. Entonces, teacher, sería, por ejemplo, si, por ejemplo, ese que está en amarillo, los verbos terminados en W, X, o Y, y solamente le agregamos el ING a estos verbos, pero tienen solamente dos sílabas, o cómo sería, porque study ya lleva, no me quedó bien claro esa parte. No, en el caso de las sílabas, ¿verdad? Ahorita no estamos viendo verbos o lo que le vamos a agregar en la cuestión de terminación de sílabas. En el caso de lo que son, aquí solamente es la terminación, ¿verdad? Si el verbo termina en W, X o Y, es ahí donde usted solamente va a agregar ING sin hacer ningún cambio. Entonces, es solamente la terminación del verbo. Ustedes van a necesitar contar sílabas cuando vean adjetivos, superlativos y comparativos. Es ahí donde nosotros tenemos necesidad de contar sílabas para poder hacer los comparativos y los superlativos. Ese es el único momento en que ustedes van a tener que contar sílabas. De ahí, en las otras reglas o en el caso de los tiempos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. En el caso de los tiempos, ustedes no necesitan contar pues, lo que es ninguna sílaba. Acá solamente es de recordar que un verbo terminado en la W, en la X o en la Y, usted solamente va a agregar forma ING. Siempre y cuando terminen en esas tres consonantes, solamente es ING. Y en el caso de que, por ejemplo, estudiar, se le quita la Y, esa es para esa y otra regla. No, al verbo estudiar, en el caso del ING, no se le quita la Y. Siempre se le deja presente. Siempre va a ir presente la Y. La Y no se mueve en el caso del verbo estudiar. La única vez en este caso que ustedes van a mover Y va a ser en el presente simple y en el pasado simple. Es la única vez que ustedes van a mover Y, ¿verdad? Es la única vez en el caso de la Y, pero acá en el continuo, no. En el continuo no se quita la Y permanece. Prácticamente el verbo estudiar permanece en su forma base sin recibir ningún cambio, solamente se le agrega el ING form. Ok. Ya saben, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos bien? No, teacher, estamos bien. Excelente, muchas gracias. Entonces, let's end up the idea with the last three of them. We are going to have verbs ending in IE form. These verbs are going to have just a little bit of change, right? So these ones, if you have any verb ending in the vowels I and E, you are going to add Y-I-N-G. That one, it will be just like a kind of change on it. Thank you, Clarita. So that one is going to be the only change that you are going to be able to see it here.
but with the, in this case, with the ending in IE. Then we got consonant vowel letter L. This one is like the one that we have next to it, consonant, vowel, consonant, but this one is consonant, vowel, letter L. So if you have any verb ending in L, right, that it will be just the ending in L, you can go ahead or double the L or just simple I at ing form. What happened is that here, once again, we have something that is calling the stress, right? So whenever the word is a stress, in this case, you are going to double the L. But if it is not a stress, you are going to just add the ing form. This one is going to go on pronunciation, right? However, if you write it down, it's gonna be just the same, right? Just gonna be just the same. And here we have something at the end that is the last syllable is a stress. So in case that you have the last syllable stress, you are going to double the vowel, or in this, I'm sorry, the vowel, the consonant at the end of the verb. However, this one, as I said, don't get a stress, right? Like the word says, don't get a stress about the stress. Just take it as an exception for now, right? For now. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Los verbos terminados en la, bueno, en el diptongo IE, usted va a percibir un pequeño cambio acá. Todo verbo terminado en ese diptongo, lo que usted va a hacer para hacerlo a la forma ING es agregar Y-ING, ¿verdad? Pero solo los verbos terminados en ese diptongo, el I y la E. Luego tenemos algo que se llama consonante vocal, letra L. Aquí de nueva cuenta jugamos con el estrés. El estrés más que todo es pronunciación, ¿verdad? Ahí depende cómo usted lo pronuncie. Si usted tiene la primera sílaba, ¿verdad? En este caso, con estrés o con mayor fuerza de voz al pronunciarlo, se supone que al escribirlo usted tendría que doblar la letra L. Si solo lo dice tal cual, no lo dobla. ¿Qué es lo que pasa aquí? La sílaba estresada es prácticamente de por allá del Reino Unido, ¿verdad? Y la sílaba sin estrés es solamente pues el inglés americano. Equal, equaling, traveling, controlling, ¿verdad? Entonces ahí va a depender qué sílaba usted esté estresando. A la forma de hablar, la verdad es de que no hay mucha diferencia. Sin embargo, si alguien está hablando y usted está escribiendo, es donde el oído debe de estar agudo, porque si lo pronuncia con mayor fuerza de voz, eso quiere decir que usted tiene que doblar la L, si usted estuviera escribiendo, ¿verdad? Pero al escrito, cualquiera de los dos es válido. En la siguiente, de nueva cuenta, tenemos el estrés, ¿verdad? O la mayor fuerza de voz. Como les comentaba, en el estrés no nos estresemos por la mayor fuerza de voz por ahora, o no nos, ¿verdad? No, ustedes no se compliquen, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. No nos compliquemos por el estrés de la palabra, porque ahorita pues estamos comenzando. Entonces solo recuerden que en el caso de beginning, forget y submit, usted va a doblar la consonante al final. Tomémoslo esto por ahora como lo que es una excepción a la regla. Cuando ustedes poco a poco vayan avanzando, ustedes se van a ir a dar dando cuenta que las palabras van teniendo su mayor fuerza de voz, y cuando usted las escuche va a decir, ah, pues aquí hay una fuerza de voz, entonces aplica la regla, ¿verdad? Por el momento tomen estos tres como una excepción por ahora, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con lo que son las tres últimas que acabamos de cubrir. ¿Alguien? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo varias, teacher, porque como sí, no me sirve la conexión, cuando vienes me salgo y vuelvo a entrar, estoy perdida. No sé ni por dónde va usted explicando. Sí, estoy acá, ¿verdad? Estoy en esta parte de acá. Estábamos. Sí. Vale. En esta parte de acá estábamos,
Sí, ¿verdad? Si la está sacando y entrando, en este caso, mi recomendación es, si usted puede, ¿verdad? Más nochecito o mañana en la mañana, también puede ver lo que es el video en YouTube, ¿verdad? Para cualquiera que tenga bastantes desconexiones o que pues le está fallando el internet, puede ver el video en YouTube y si tiene alguna duda, hágamela saber por el chat, ya sea del grupo o en privado, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Vaya, está bien. Así vamos a teacher, hacer. Yo... Diga. Teacher, yo tengo una pregunta. Donde dice consonante más vowel más consonante, dice ahí que room se escribe dos veces la N. Running. Y igual stopping. Entonces, ¿por qué se le agrega una P más o una N más? Ahí estoy un poco confundida en las consonantes. Sí, lo que pasa es que es por la forma del verbo, ¿verdad? Entonces, si, digamos, tiene consonante, vocal, consonante, es ahí donde usted va a aplicar. Se le va a doblar la última consonante y se le va a agregar ing, en este caso. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Para darles un ejemplo rapidito, déjenme ver acá. Y es acá donde tenemos, pues, la parte que estábamos viendo. A share. En el caso de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo cut. Si ustedes, pues, lo dividimos. En el caso de cut, al dividirlo, cuenta con eso que, pues, que es lo que estábamos viendo. Que es consonante, que es la C, más vocal, que es el caso de la U, más consonante, que es el caso de la T. Entonces, todos los que tengan esta forma y sea un verbo, usted lo que va a hacer es que para hacerlo el presente continuo, usted va a doblar la última consonante y le va a agregar forma ing, cutting, ¿verdad? Ese sería, y es por esa razón que se doblan, porque poseen esa forma. Y me va a decir, teacher, pero mire, stop. Stop. En este caso, stop, ¿verdad? Solamente tiene dos consonantes. Sí, pero también acá vamos con algo que es sonido. Entonces, si ustedes escuchan, stop, stop, casi no se oye la T. Entonces, podría tomarse como una consonante nada más, vocal plus consonante. Entonces es ahí donde nosotros tenemos esta regla. Es por eso que se le dobla la consonante. Prácticamente es una regla, ¿verdad? Todos los que cumplan con esa forma es donde se dobla la última consonante y se le agrega ing. ¿Verdad? Otra preguntita, teacher. Yo, por ejemplo, así como usted le acaba de decir a la compañera, ¿en cómo podremos encontrar esos videos en YouTube? ¿Con el nombre de qué? Para alguna duda o que no hayamos entendido un poco, ya volviendo a ver el video y volviendo a ver el repaso, ya nosotros podríamos comprender mejor. Porque yo ahorita voy en el tema 5.12, que es World Power Activist, he is playing tennis. No sé si me pude expresar bien en la pronunciación, creo yo que no, pero otra la manera de entenderle un poco. No sé si me equivoco ahí. No, está bien, no se preocupe. Vaya, para lo que son los videos de YouTube, están en la lista de reproducción. En el mensaje que ustedes recibieron, ya sea el correo electrónico o el mensaje de WhatsApp, tuvo que haber llegado un link de YouTube con lo que es la lista de reproducción. En esa lista de reproducción están todos los videos desde el día 1. Entonces, si no la tienen, hoy por la noche les voy a hacer llegar pues, lo que es en este caso los mensajes, ¿verdad? Permítanme un segundo que esto está molestando. Ok. En el caso de esta noche, les voy a hacer llegar el link de la lista de reproducción por si ustedes no lo tienen, ¿verdad?
pero sí, este se envió en el correo que ustedes tenían, debieron haber recibido un link de YouTube donde está la lista de reproducción y ahí están todos los videos desde el día 1. Desde el day number 1. Así que sí. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Qué barbaridad con estas notifications. All right, you're welcome. Entonces, si hay alguna otra pregunta. Ay, gracias, Mario, muy amable. Mario puso ahí este, lo que es la lista de reproducción de YouTube. Así que este, pueden tomarlo también de ahí del link. Ahí lo puso Mario en el chat. De... Gracias, Mario. Teacher, una pregunta. Sí. Y al terminar la unidad 5 de la plataforma, ahí terminamos ya, ya no hay más para hacer. No, cuando terminen el examen final, después del examen final, hasta ahí llega la plataforma. Ya no hay más. Hasta que le habiliten el nuevo módulo, ¿verdad? Cuando le habiliten el nuevo módulo, usted va a poder ver la sesión, bueno, lo que es el módulo 1 más el módulo 2. Entonces, conforme ustedes le vayan habilitando módulos, van a poder ir viendo también los módulos anteriores. Pero hasta la sesión 5... todos, ¿verdad? Todos los módulos, cuando usted ya llegue a la sesión 5 y termine el examen final, hasta ahí llega. Ya no hay más. Más ejercicios, ¿verdad? Yo ya la terminé, pero ahí me aparece todo en el porcentaje del 100%. Entonces, si ya está al 100%, van a ver tres colores, ¿verdad? Hay tres colores. Hay un color rojo bastante oscuro, hay un color como rojizo claro y hay en la barra, en la última barra hay un color gris. Entonces, si ahí ya le llega todo al 100%, eso significa que la plataforma ya está al 100% y terminada. Puede solicitar el diploma. Pero por colores, teacher, no le da el 100%. Uno me parece que está al 30, otro a 40 y el otro no me acuerdo en cuánto que lo vi. Todos esos son los que suman el 100%. Todos esos al final van a crear una barra de esos tres colores y usted va a poder ver el 100%. Sí. Ah, pues muchas gracias, Tichi. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nos estábamos bien? ¿Sí? ¿No? Ajá. Ustedes me comentan si no hay más dudas. ¿Preguntas? ¿O estamos bien hasta ahí? It's okay. It's okay. Okay. So let me get into the virtual platform and let's see about the exercise. There we go. This thing took me out. Okay. Give me just a 1 second, yes, it's loading. ¿Pueden ver mi plataforma virtual? Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. So that's good. So here are the sounds. Oh, thank you. Estos serán los sonidos, ¿verdad? Y aquí tenemos pues lo que son los verbos, right? So once again, right? Here we have some verbs like the verb drive, que es driving, like the verb swim, swimming, eat, eating, watching, right? That it will be watch. Then we got dancing, writing, playing, and we have typing, right? Aquí esos, pues yo ya los tengo contestados y de que no habría, bueno, tendríamos que practicarlos y lo vamos a practicar ahorita con verbos literalmente que no estén ya puestos, ¿verdad? Ya tengo las respuestas, pues se le estaba ayudando a alguien a hacerlo y he ahí el detalle de que ustedes puedan ver las respuestas. Pero si le sirve, Mario, para que pueda terminar de contestarlo, usted me dice. Sí, ahorita estoy revisándolo. Gracias. Awesome. Ok. Muy bien. Vamos a ver.
Teacher, what happened with the bear fits? I'm sorry, what was the question? What happened with the bear fix? We have to add another X or only ing? Just only ing. Remember that one fix is ending in X. So the verbs that are ending in W, X, and Y, you are just going to add ing form instead of an exception. The duplicate. It's not really an exception, it's just the rule. I'm going to go back to the presentation just once Mario told me that he had already finished. No sé si ya pudo terminar, Mario, usted me indica. Yes, teacher, yeah. Yes, done. Awesome. You're welcome. Not a problem. Just 1 second. Here it is. Okay. So it's not an exception, right? If it sounds like an exception, it is not. It's just the rule. Basically, the rules that you are going to see at the most in the verbs are going to be this one in green, the one that is going to be in orange, then we have this one that is like a kind of, I don't know what color it is. We are going to say like a kind of pink. And then we got this one in yellow and the one in light blue, right? So those ones are the rules that you are going to see the most in different verbs. So this one is not an exception, it's on a root like itself. So every verb ending in W, X, and Y, you are just going to add ing. Why it says just there and clarify which letters, because as you were asking before, the fixed verb, it has this structure, consonant, vowel, consonant, and it says to us that every verb with this structure, we are going to duplicate it, the last consonant and add the ing. However, in the next rule, it's giving the clarification that it's not going to be in all of the verbs. It's going to be in some of them, but restricting the ones that are ending in W, X, and Y. En este caso, ¿verdad? Lo que nos preguntaba la compañera no es una excepción. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de los verbos, las reglas más tangibles que ustedes van a encontrar son estas. La que tenemos en verde, en anaranjado, está acá como en rosadito, la que es del color amarillo y la que está en celeste. Estas son las más tangibles en cada uno de los verbos. En el caso de la de amarillo, no lo podemos considerar tal cual como una excepción, porque solo nos hace la aclaración. Si usted tiene estas letras y le termina así su verbo, usted solamente va a agregar ing. Esa es la regla. ¿Y por qué nos hace la aclaración? Porque el verbo fix, que es el verbo arreglar, tiene esta estructura, que es consonante, vocal, consonante. Pero nos dice que él no aplica por su terminación, ¿verdad? Entonces, todo verbo que no tenga estas letras en terminación, usted, y tiene esta estructura consonante, vocal, consonante, usted lo puede duplicar. Pero si está dentro de estas tres letras, usted no va a poder duplicarlo. Solamente va a agregar ing, ¿verdad? Eso es lo que se va a hacer. No sé si ahí aclaro su pregunta. Yes, thanks, teacher. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? Yes, teacher. It's yes. Okay. It's okay. All right. So I know that at the very beginning is kind of difficult because, yes, it is, but you gotta practice. Al principio sí es bastante difícil, pero ustedes las tienen que practicar, ¿verdad? Conforme usted las vaya practicando, usted las va a ir aprendiendo prácticamente de memoria y ya después las va a ir haciendo solamente por inercia, ¿verdad? En el caso acá vamos a practicar I got 8 verbs. Tengo 8 verbos. I'm gonna give you 1 minute per verb.
Les voy a dar un minuto por verbo. Please do it on your notebook, or if you have paper and pencil, write it down with the ing form, the verb, and we are going to check. If you ended up early, please let me know. Si usted tiene, ¿verdad?, papel y lápiz a la mano, les doy un minuto por cada verbo para que me lo puedan convertir a la forma ing. Si terminan antes de lo que es, pues, 8 minutos, que es bastante largo el tiempo, ustedes me lo hacen saber. Estaré acá por cualquier pregunta. ¿Sí? ¿Trabajamos? Yo ahorita no puedo, estoy ocupada. All right. Sí, gracias, sí. Ya ves, por algo le duele el estómago. All right. So someone is not happy, right? There. Okay. So let's see. Please let me know if you got any question. Vamos. Allow me just 1 second. You let me know if you are ready or no yet. Yes, teacher. You're ready? Awesome. That's really good. Veamos entonces. Let's rate this. What about camp? What am I going to add? Camping. What am I going to do? Adding ing. Okay. What about swim? Julian. Yeah. We are gonna double the M and what? I-N-G. I-N-G, thank you very much. What about travel? Traveling. Okay, traveling. Thank you. What about walk? Walking. Walking. Mm-hmm. Thank you to both of you. What about have? Having. Having, what am I gonna do? ¿Qué voy a hacer? Cambiar la ing. Okay, just erase E and add ing, right? Erase E and add ing. Good job. What about write? The same. The same. Thank you. What about cook? Okay. Cooking, thank you. And shop, what about shop? Shopping. Okay, but what am I gonna do?
WP. Good job. Double P and ING form, right? Bien hecho. Doble P y forma ING. Este caso de chop es como stop, ¿verdad? Es parecido y agregamos la doble P y ING para hacer lo que es el verbo. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? Señoritas, caballeros. Ok. ¿Dudas, preguntas? Por el momento, no, teacher. Yo creo que es de aprenderse la fórmula, creo. Sí, tienen que practicar las reglas, ¿verdad? Más allá de aprendérselas, porque cuando uno se aprende algo es para el ratito, ¿verdad? Por decirlo así, para el examen. Y pues esto es de práctica. Entre más usted lo practique, pues pronto lo va a hacer masterizado, ¿verdad? You're gonna master it. So you gotta practice. Más que todo, más allá de aprenderlas de memoria, tiene que practicarlas. Porque si ustedes las practican y se ponen a hacer diferentes verbos, lo van a recordar. Y como usted escriba, así usted me va a producir. Entonces, es de practicar tanto como les sea posible. Entonces, let's go to the next part that is going to be session number 5. Si no hay dudas ni preguntas, vamos a la sesión número 5 y solo me van a regalar un segundito porque alguien estaba solicitando de nueva cuenta esto. En el número 1 y en el 2. No sé si aquí está... Está Stanley, sí, ¿verdad? Sí, aquí está Stanley. Stanley los puede ver. Yes, miss. All right, so you let me know when you're ready. Usted me deja saber cuando esté listo. Ready. Ya. Okay. Thank you, miss. You're welcome. Okay. So let's see. Here in the session number 5 is what we are practicing. What are you doing, right? So we are going to practice with more verbs later on. Here we have some time zones. Well, basically here in El Salvador, we don't change time, right? Like in the daylight saving, that's the name. So here in El Salvador, we don't have that. We used to have it, right? But not anymore. En el caso, ¿verdad? Nosotros no tenemos lo que se llama el daylight saving, que es el cambio de hora, ¿verdad? Acá en El Salvador nosotros no lo tenemos. Antes sí, hubo un tiempo, cuenta mi mamá, ¿verdad? Son mucho tiempo atrás, que sí hubo un cambio de hora, ¿verdad? Permitían hacer un cambio de hora para ahorrar energía eléctrica. Pero fue solamente una vez, si no me equivoco, y no lo volvimos a hacer. Como en otros países, ¿verdad? Que cambian su uso horario prácticamente. For example, there in the case of this part, right? Asia and all of this continent, the Europe continent, and some other parts, they is already morning time, right? En el caso de otros países, ¿verdad? Como lo es en el continente asiático, Europa, etcétera, ya es de mañana. Así que para que ustedes lo tengan presente, creo que son como las 5 de la mañana. So let's see, here we are going to have a conversation regarding to that, to the time, right? So I would like to have 2 volunteers that can participate. Me gustaría tener 2 voluntarios que puedan participar. Thank you, Danilo. You're going to be John. Who wants to be Debbie? All right. Your teacher. Okay, thank you very much. Mario, you tell me, right? Okay. Fue usted, sí, sí no. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya sí. Reconozco su voz. Gracias. Entonces vamos a tener a Mario, pues ahí pueden cambiar su nombre, ¿verdad? En lugar de decir Debbie, diga Mario. Y
Danilo va a ser John. Go ahead. Hello. Hi, Mario. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock is the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That sounds okay. In a word now. Thank you very much. Good job to both of you. Muchas gracias a ambos. Antes de pasar a lo que son la pronunciación, voy a tener a Magali y a alguien más que se le quiera unir a Magali. Is there someone? Okay. No one today. So, Ingrid. Thank you, Ingrid. Gracias. Entonces, Magali va a ser Debbie y Ingrid va a ser John. Pueden cambiar sus nombres, ¿verdad? Si se sienten más cómodos así. Go ahead. Hello. Magali. Hello. Hola, perdón, es que el perro, pero ahorita me conectó. ¿Qué personaje voy a ser yo? Perdón. Va a ser John. Hello. Creo que se quedó sin conexión nuevamente, Magali. Okay. Yes. Well, we are gonna wait. Thank you, Ingrid. Vamos a esperar entonces. A ver si se vuelve a conectar. Muchas gracias. Vamos a ver. Okay. So let's see. Let's go on the pronunciation. This one is Australia, right? Australia. Australia. That's the way of pronunciation, right? Australia. Then we got I'm. I'm a conference, right? Si usted le cuesta decirlo todo completo, puede ir uno por uno, a pauses, right? A pauses. I'm at a conference in Sydney, remember? O si no, para que se le haga más sencillo, ¿verdad? Porque a veces parecen trabalenguas las oraciones, usted puede decir, I am at a conference in Sydney, remember? En este caso. Let's see what time, this one is there. And then I am awake. I'm awake. I'm awake now. Ya estoy despierto, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto al vocabulario acá. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Teacher, ahí donde dice, I'm at a conference. Uh-huh. ¿Lo puedo pronunciar unido? I am at. I am at, sí puede pronunciarlo unido. Puede ser el linking. I am at conference. I am at a conference. Sí puede hacerlo unido. Puede ser el linking. There is not any problem. Ahí con lo que ustedes se sientan más cómodos. Ok, teacher, thank you. You're welcome. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto al diálogo o estamos bien hasta ahí? Ajá. Perdóneme, pero fíjense que estoy acá un poco sudando. Tengo calorcito, está caliente este día. So, any question? No, estamos bien.
All right, so if we are good, let's continue then. Si estamos bien, pues vamos a continuar un poco. Here we have some preposition of time. That is what we are going to be studying on. There are, or we have preposition of time and places, right? Why am I bringing this to the topic? Because the same preposition of time are the same preposition of places, or you are going to have just some that it will be kind of similar between them. So it says that a preposition is a word that describes where someone is or something is, right? Common preposition words, that the ones that we've been studying up there, right, in the previous topics, that it will be over, under, after, during, behind, on, off, etc. There are naturally standard expressions being used, but this will only deal with these prepositions in general. Ok, ¿verdad? Tenemos acá parte de lo que nos describe cómo es una preposición o qué es una preposición. Dice que es una palabra que describe a dónde está alguien o a dónde está algo. Hay preposiciones más comunes que pues, son como las que vemos acá, over, under, y las que hemos visto en el previo, en el topic previo, ¿verdad? Que eran donde estaban las cosas. Por ejemplo, realmente hay preposiciones o en este caso expresiones estándar que pueden ser utilizadas. Pero en el caso de lo que es el tiempo, vamos a tener dos, ¿verdad? Vamos a tener tres, perdón, vamos a tener tres y esas son como las generales, ¿verdad? Son las que tenemos en general. Vamos a ver. Y aquí tenemos nuestras preposiciones, ¿verdad? Estas son las que vamos a ver en general, si ustedes recuerdan. Allá arriba en el reading donde estábamos viendo lo que era acerca del clima y lo demás, utilizaban mucho este on, ¿verdad? On. Y también tenemos esta preposición en las que nosotros vimos en el topic anterior. También tenemos in en el topic anterior, ¿verdad? Que es del lugar. Pero ahora las vamos a ver con tiempo. For example, we use at a precise time. This one is the one that we are going to read. Really be interesting in because this one is the one that we are going to be using in this session. So for example, whenever you have a precise time that something is going to start or it's going to be just something that is going to happen exactly at that time, right? Let's say it like that, you are going to be using at. En el caso de at, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizarla con un tiempo preciso, ¿verdad? Con un tiempo preciso. Entonces, si usted sabe que algo va a pasar a cierta hora y que sí va a pasar a esa hora, pues en este caso va a utilizar at. Tenemos otros, ¿verdad? At noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Entonces, estas son como pequeñas expresiones que usted puede ver acá que se utilizan con lo que es la preposición at, ¿verdad? Y los tiempos o las horas, ¿verdad? Las horas en específico, cuando usted esté dando la hora, usted necesita utilizar at. No sé si hay alguna pregunta, duda o con el vocabulario que ustedes pueden ver acá en esta pequeña tablita. ¿No? No, teacher. No, ok. Muy bien. Fíjense que ya casi terminamos, ¿verdad? Con lo que es respecto a la clase, ¿verdad? No que terminamos el topic, pero ya casi terminamos con respecto a la clase. I'm gonna send it to you this document. Vamos a parar acá las preposiciones y vamos a continuar el día de mañana. Les voy a enviar este documento. Les voy a agradecer si ustedes pueden escanearlo durante la tarde o cuando tengan tiempo para que podamos practicar mañana. ¿Verdad? Lo que es las, también seguir practicando lo que es el presente continuo, porque es en realidad el major topic de la sesión, es el topic más grande de toda la sesión. Entonces, si ustedes son tan amables, solamente es este 6 oraciones, si ustedes las pueden escanear, vean los verbos y piensen cómo sería el verbo en forma ING y lo vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad?
No es tarea, no es obligación, solo que lo vamos a escanear el día de mañana. No sé si tienen alguna duda, comentario antes de que nos retiremos. Hola, hola. Teacher, ¿y esa hojita o ese escaneado no la puede mandar por WhatsApp para nosotros imprimirla? Sí, se la voy a mandar. Se la voy a mandar el documento tal cual y les voy a tomar una picture, ¿verdad? Que básicamente va a ser una captura de pantalla para que ustedes pues, puedan tenerlo. Los que no puedan ver el documento puedan ver la picture y solo vean los verbos, ¿verdad? ¿Alguien más? Hola, yo prefiero escribirlo porque así puedo practicar mejor la escritura. No sé si puedo hacerlo así. Sí, claro, si ustedes, ¿verdad? Eso es a discreción de ustedes, ¿verdad? No es tarea. Yo solamente les quiero enviar el material para que ustedes puedan practicar y practiquemos también dentro de la clase. Lo ideal, sí, ¿verdad? Siempre va a ser lo ideal que ustedes lo escriban. Pero como les digo, no hay tareas, no hay obligación de nada, sino que solamente es práctica. Más abajo de ese mismo documento, ustedes van a encontrar más ejercicios, que todo es concerniente al presente continuo. Entonces, aquí ustedes van a poder practicar no solamente oraciones afirmativas y la forma del verbo, sino que también van a poder practicar esto que estábamos viendo el día de ayer, que en realidad es toda la estructura de la oración, ¿verdad? Entonces, como les comento, no es una tarea, pero si ustedes tienen a bien y quieren escribirlo, háganlo. Y si quieren ver los demás ejercicios, también pueden hacerlo, ¿verdad? Y si necesitan ayuda en los demás ejercicios, también háganmelo saber y yo con mucho gusto, pues, los vemos en la clase también y les voy a ayudar. Gracias. You're welcome. Muy bien, terminamos, ¿verdad? Son las 9 de la noche. Descansen, que estén bien. Nos vemos mañana, if the Almighty let us. Si nos deja el Todopoderoso, ¿verdad? Pasen buenas noches y cualquier cosa, duda, pregunta, estamos a la orden. Cuídense. Good night. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. You're welcome. Good night. Bye.